Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre las propiedades de un fitofármaco que es conocido como silimarina. Este se lo ha estudiado algunas veces como potencial tratamiento coadyuvante en el contexto de la COVID-19. Hace algunos meses en la revista Phototherapy Research, el doctor Parsha Palit publicaba una revisión sobre las posibles propiedades inmunomoduladoras, anticoagulantes y potencialmente antivirales de todos los derivados de la silimarina, es decir, de esta fracción natural estandarizada que se deriva de las famosas semillas de la planta medicinal tradicionalmente conocida como cardo mariano o Silabum marianum de la familia de las Asteraceae. Esta planta es originaria de la región mediterránea, incluyendo Grecia, Irán, Afganistán, entre otros países. Desde el punto de vista químico y bioquímico, esta silimarina es un complejo polifenólico de flavoglicanos formados por 7 derivados de estrechamente derivan de la taxofilona. En esta revisión de la literatura que se publicó en esta revista, los investigadores han descrito que podría tener un potencial efecto en el contexto de la pandemia de la COVID-19, siempre y cuando nosotros entendamos cuál es el rol de los fitofármacos, es decir, productos naturales que vienen de las plantas que estamos los tratamientos novedosos y que vienen de origen natural son usualmente los que más medicamentos nos dan a nosotros como humanidad. Sin embargo, todavía tenemos muchas falencias en términos de investigación. Todavía faltan ensayos clínicos bien controlados que determinen una relación causa-efecto. Es decir, por el momento nosotros no podemos recomendar que se tome silimarina como tal. Sin embargo, si es que las personas entienden que los fitofármacos son beneficiosos para su propio proceso de curación, pues lo pueden hacer siempre y cuando consulten con su médico de cabecera. Todos los productos, inclusive los naturales, pueden tener efectos adversos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Salud.